Nos desplegaremos en el frente de batalla. ¿Estamos en frío? Equipémonos y tomemos los paracaídas. Las reglas son simples. Atacar a cualquier amenaza. Nos vemos del otro lado. Resurgimiento. Sobrevive y mantén a tu pelotón en la pelea. Voy. Te dije que me siguiera. No puedo ver a un lugar random cantando de que ya está ahí. Cuidado, yo vengo para acá. Por otro lado. Me clipé a uno. AMR9, soldado enemigo acercándose. Man, cuidado, que hay man. Cuidado, cúrame. Cuidado, un team completo. Ah, no, entonces no. Ah, mira. Para volar, me voy. Adiós. ¿Dónde te vas? Márcamelo para caer ahí. Creo que. No sé, pero voy a caer acá. Quiero cerrar de llegar. Mire por aquí. Yo, ¿qué? Ya se está usando el recurso, será esto ya. Full bot, levito, menos 500. ¿Por qué me parece no sé? Ah, ya. Mi panel que juega en Ucrania, loco, jugando FIFA y con tiros de fondo. Voy a intentar. Ahorita Miguel, mi pana que juega en Ucrania, jugando FIFA y con tiros de fondo. Bro. Humor, negrito. ¿Qué? Nada. Ah, pero voy a que te vuelve. Que te vuelve el video. Full bot, dedito. Muerto. Full bot. ¿Otro más? Ah, me tomo unos 500 ya. Me bloqueo. Muerto. Bro, yo me estoy full bot. Vamos a ver. ¿Por qué si ya estoy? Vamos a tratar de entrar. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Escúchame? Sí, te escucho, bro. ¿Qué? Dime. Inicio. No, galería. Estás perdiendo terreno. Adelante. ¿Tú a ver? Míralo con donde hay gente. Acá. Pero manita. Listo. ¿Viste dónde hay gente? Oh, gente acá. Qué problema, aquí estoy. Bro, yo solo tengo una AMR y no creo que sirva para. Yo también tengo una, pero tengo una Fire Recon y tengo la otra. ¿Se cubre? Parte de tu pelotón está fuera de la zona segura. Oh, enemigo. Otro, roto, muerto, hijo de puta, me mató, ayuda. Prepárate, te vas a redesplegar. A esto yo le llamo una bendición. ¡Qué bendición! A 74-1. Roto, muerto, ayuda. Buena, mi compa. Thank you, por fin, ayuda.
mierda. ¡Contacto! ¡Lo mato, lo mato! ¡Lo mato! ¡Ah! Bro, alguien más me está disparando, bro. Acuérdate que es un equipo entero. Marcando nueva zona segura. Ojalá, Iván. Ay, me pongo a llorar, Iván. Ahora vamos para... Bro, ponle el dúo, bro. No puedo quitar esto. Bro, ya subí el video en TikTok y en YouTube. En TikTok. Gané en Uzbekistán. Bro, ya lo subí en YouTube, pero en YouTube solo me dejó ponerlo en video completo. No lo puedo poner en YouTube. Revisa su equipamiento y armas. Nos desplegaremos pronto. Mano, ¿viste este? El estado de este man que decía mamá tal. ¿El que decía mamá? No, y no sé, bro. Bro, no puedes subir. No, bro. No puedes saber. No puedes. Sí, déjame decirte la porfa, loco. Cuando te digo que te quiero decir a las que digas que sí, cara. Porque tanto te digo que no me dejas un contacto y tengo que decir. Déjame decírtelo. Ok. Pues lo que pasó es que el man este abusó de una niña. Ya no quiero saber. Ok. Ya daño a prisión tuvo. Simplemente no quiero saber. Uzbekistán. Ya le cambié el nombre, listo. Y ahora sí guardar. Ya está, ya tiene que haberse cambiado. Y ya me voy a decir la cosa muy clara, ya me voy a decir. No, 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 no. Hay que esperar. Fin de los preparativos. Despleguémonos a la zona. ¿Y te reinicias? ¿Y si te reinicias? Ajá, sí. Los quiero listos en 3 minutos. Pasen las coordenadas. Estamos. Nos dieron luz verde. Nos desplegaremos. Bro, mira. Bro, mira TikTok, bro. Y mira YouTube. Bro, ya subí el video. Las reglas son simples. Atacar a cualquier amenaza. Lefty. ¿Qué? Vamos a jugar con Lefty, bro. Vamos a jugar con Lefty. Lefty es nuestro. Final Freddy. Sobrevive y mantén a tu pelotón en la bro, pelea. Tremendo audio, bro, que hiciste, bro. Pero, bro. Bro, yo voy a ganar y voy a hacer un... Voy a ganar el mismo video, bro, pero le voy a poner mi voz, bro. En vez de la música épica y todo eso, bro, simplemente le voy a poner mi voz al video entero. Lo voy a recortar. Es que, bro, quiero hacer su versión meme, bro, porque... Como, bro, si me escuchaste al final cantando y luego dices, hasta la próxima. Me gustaría hacer un audio gracioso al final cuando llego. ¿Ah? Quiero te enseño. No, bro, si no lo quiero editar así, bro. Solo quiero el video original agarrarlo. Me mandas el video original. Ahí lo tenés en WhatsApp, bro. El video original lo tenés en WhatsApp. Por eso me lo descargo, lo agarro. Yo soy para un proyecto, me envías unas líneas de voz. Y acá yo se lo pego y listo. Bro, porque al principio, bro, como estaba como de na, estaba cantando hacia lo chill. Pero hazlo bien, loco, con un buen micrófono, porque literalmente se escuchó así. Hasta la próxima.
Bro, es que es lo gracioso, bro, tener un micrófono de miércoles, bro. Es el punto, bro. Eliminemos enemigos y aseguremos al hijo de suministros para quitarle la marca. Vea por qué no agarras botas tu PlayStation, te metes una PS4 con un micrófono y chocas, y agarras y te haces un video. ¿Qué? ¿Qué tiene que ver eso, bro? Con eso te haces humilde, loco, porque era una PS4. No sé, no sé, bro, mejor no, o sea, bro, te lo voy a pasar por WhatsApp, bro. ¿Quieres que lo haga yo o lo quieres hacer tú? Yo lo hago, bro, sigo igualito aquí, mira, agarro, voy para Capcom, sí, pues. Cierro Opera X, Capcom, llámame tu Capcom. Hay un problema, bro, que no tengo micro. Ay, se murió caído, es muy pendejo. Bro, un man me rushó por la espalda, bro, y casi me mata, pero el man se tiró una altura. ¡Ayuda! Lefty, ayúdame, Lefty. Gracias, Lefty. Quiero Lefty. Bro, Lefty me ayudó cuando estaban a punto de matarme. Nuevo proyecto. Una nueva. Está el rastreador. No, bro, me tiró un rastreador, bro. El man que me mató me tiró un... Lefty está con nosotros y Lefty me va a buscar. Por eso me hizo Lefty y el man se metió. No, bro, fue porque el man me estaba persiguiendo, bro. El man me vio y me empezó a perseguir. Pero sí, también puede ser por eso. Pero el man principalmente me persiguió por mí. Ajá, importar. Aquí estoy. ¿Cómo te mataron? Viste a tu compañero con vida. El contrato se completó. ¿Dónde estás? Ajá, aquí están. Vamos, mejor dicho, ¿cómo mataron a este man? ¿Estaba campeando o qué? Sí, loco, me tiró de la nada y había una cosa ahí que me han tirado. Aquí está. Ay, yo mismo. ¡Ay, qué pasó! ¿Será que este man se me mató? Su compañero está por acá, porque apareció en el radar. Los enemigos se están cayendo. Sí, pero prefiero rodar al man cuando lo matamos. Ah, no, él es. ¡Ah! ¡Ay, no lo ataque! ¡Al gordo, al gordo! ¡Ah, qué gordo! Mejor que. Mejor lo hago en mi celular, es más fácil. En la PC no. Bueno, y luego lo paso en el. Y luego se toca el Sí. Volviste a tu posición. Loco, como nosotros. Bueno, sí, dale, ajá. Yo creo que hay por mi luz, bro. ¿Cómo que no? Ok. Oye, bro. Ajá. Creo que tengo pliplo. Ok, les quise lo chingaron. Ey, Fabián. No digas palabrotas. Cubre, bro, no te los mates tú solo, No te los mates tú solo. Estoy subiendo, loco. Está ahí, loco. No lo pude matar. Sus amigos están ahí también. Baja confirmada. Localizamos al resto. Que se venga si quieren. Uki. Muerto, falta el tercero. Su zona de fuego ya viene. El verde. Lo mataron. El aire. Listo, ganamos. No se le deja un loco. No, bro, yo estoy diciendo que los matamos, bro. Ah, el man de verde que andaba matando. No era ese equipo, loco. El man volvió, lo acabo de ver. Bro, ya nos apareció equipo aniquilado, ya los matamos a todos. Por eso, pero que el man de ver, los que andaban matando, no era el equipo, o sea, el man reapareció y lo acabo de ver. Me lo acaban de sacar. Ah. Así que sigue un man vivo, el verdecito que estuvo campeando. Ah, el verdecito, bro, que me lo maté con mi arma. Ah, ¿sabes? Bueno, ¿con qué más te lo vas a matar? ¿Con el culo? No, el man me dejó que hicimos con sus culatazos, bro. Qué rico. Voy para allá, bro. Ustedes maten los que yo los mato. Muerto uno. Upsi. Me mató, bro. Lo dejé tocadísimo, bro. Está tan tocado, bro, que es la persona más tocada que he dejado. Lo va a matar, loco. Yo voy por estos manes. Bro, ¿por dónde fuiste, bro? Bro, Fabián, ¿por dónde fuiste, bro?
¿Tú qué? No, yo voy a romper el culo con el marico. Mira, contexto. Entro con el K64 y le meto y me va a tumbar. Luego entra otro y lo maté con un arrojadizo. Y luego ya. Muerto. Ya está muerto. Ya, no te preocupes. ¿Que me mató? Sí, bro, está más muerto, bro, está en el cielo, bro. Papá Dios ya lo saludó, bro, le dijo tal aquello, bro. Se hicieron hasta primo. Tienes unos refuerzos en camino. Avanzamos. Ok, toque con mi pana. No vengas, mataron a Alexi también. No hagas semejante pendejada. ¿Cuándo te hiciste la semejante pendejada que te dije claramente que no hicieras? Juguemos en dúo, bro. Vamos a jugar en lo que estamos en esta hot. Este mapa, digo. Tiene 207 views, ¿no? Hola, bro. ¿Me escuchas, bro? ¿Me escuchas? Sí. Ok, bro. Sí me escuchas. Espera, voy a cancelar, repito. Bro, me faltan dos niveles más, bro. Marico, ya casi los consigo. Dame un arma, loco. La AMR9. AMR9. ¿En qué carajo selección está esa? AMR9, está en sus fusiles. En sus fusiles, bro. En su baja, sí, su fusil. Ajá, bro. Sí, bro, yo la estoy usando. Claro, porque lamentablemente no sé por qué. Tengo el pause automático, loco. ¿Cómo lo desactivo? Automático. ¿Cómo lo desactivo, loco? ¿Qué cosa? El pase automático. Porque el cliente tengo. ¡Ah! Te baja el pase y le das a la pantalla esta táctil del control. Lo que no me deja. Y te aparece sí y no. La pantalla táctil. No, la cosa no táctil. Aparece. Sí, bro, sí aparece, yo lo estoy dando ahora mismo. No, dale la pantalla táctil del control, bro. Estoy dando clic. Pasa, a ver, te voy a llamar. Solo pasa pantalla, no hay que hacer tanto. Pero, bro, te tengo que mostrar cómo hacer, bro. Porque, bro, sí. Hombre. Bro, dale al pa esto, bro. Por favor, lo primero. Mira. Pues entonces no sé, bro. A ver, vamos a ver qué tienes tú, vamos a ver. El pase, bro, déjame ver tu pantalla bien, con exactitud. Déjame ver mis cosas. A ver, mira, te voy a pasar mi pantalla para que veas. Mira la mía, bro. Ya sé lo que hace como era, pero déjame probar con el control que no te diría. No, bro, es que no es eso. Mira mi pantalla para que veas. Marico, a veces le ha fallado los botones a este control. Sí, bro, pero no creo que sea por eso, pero mira lo que te estoy mostrando, bro. Revisa. Mira mi pantalla, bro. Necesito que veas mi pantalla. Cuando yo vi tu pantalla, bro. Mira, cuando yo vi tu pantalla, mira mi pantalla, bro. Ajá. Mira, se supone que abajo te debe de aparecer este abajo de las fichas aparece automática, sí, o le cambias y le pones no, mira. Pero a vos no te aparece eso, a vos solo te aparece el coso, la pues figura. No, porque tenga los botones de Xbox. Acuérdate que juega a mi PC y se le gustan a Xbox. Y el pro no tiene esa mierda. Entonces, bro. Porque mira, yo le puedo dar a la pantalla y aquí está. Mira, lo cambio. Ahora ya no lo tengo. Sí, y luego no.
Pues no tengo lo que tengo. Pues yo no sé, lo vas a tener que, te vas a tener que aguantártelo así, bro. Pon un dúo o algo. No va la cosa. Bro, te recomiendo la MR9, bro. Yo la agarré. Ah, sí, decime otra vez. Te acabo de decir que literal te toca esperar. Como te lo me saca el paso, me la compro automático porque es una mierda el juego. Sí, ya sé. Bueno, bro, otra arma que te recomiende buena rota es pues simplemente la Striker. Que fue la que vos me habías dicho que estaba rota. Yo sé que está rota, loco, pero es que ya puedo pasar, me quiero parar de nuevo. Pero es que pues yo no sé. Tengo que esperar, loco. Espera. Ahí está, jefe. Tenés que desbloquear las secciones y ya. Ah, loco, te lo pensé que hablabas de la nueva, loco. No, ¿de qué estás hablando vos? Yo estoy hablando de esa, no te la acabo de mostrar. No tiene el mismo nombre. ¿Cómo que el mismo nombre? A ver, ¿cuál es la nueva? Para ver. Mira. HRM9, bro. No es lo mismo. HRM9. ¿Qué loco? ¿Qué quieres que me espere? Y yo te dije A, bro. La A. Y aparte no es RM, no, es MR, bro. O sea, si ves la nueva, es HRM9, no AMR9. Yo te puedo dar mi clase, bro. Yo no sé, bro. Yo solo me hice una clase, bro. Tiene esta cosa, este. Mira, tiene. Bro, pero mira para que veas. Esta es mi clase. Tengo cañones. El cañón más chiquito que tengo es el gigante este, ni siquiera es chiquito. Bro, yo tengo este, el que se llama silenciador integrado Tectonic Micro. Una mira, dragón. Dragon's Eye, la culata, o sea, bro, es una clase que yo que me desbloqueé de la. Pero, bro, me gustaría tener los efectos. Tengo una idea. ¿Cómo tienes los efectos? Del pase de batalla, creo que es. Entonces, pero si yo agarro. O sea, que no puedo mezclar clases con la otra, coño. Sí, porque mira, solo me aparece que tengo es uno. ¿O qué se supone que es lo que? Silenciador integrado, vamos a ver. ¿Tiene el silenciador integrado? Listo. No tiene el mismo. Bro, espérate. A ver. Cañón tectónico. Sí, es ese que tiene. Ah, no, este es el Herald. Este es el que. Bueno, lo voy a poner para desbloquear, pero mientras voy a usar este ahí. Rápido ponle el ojo de dragón, ojo de dragón. Ojo de dragón. Mira acá. Yo lo había puesto. Después de. Acá es este. Duro, me da mal labia ahora. Mira, no tienes de los vídeos el video que subí. Marico, YouTube es muy difícil hacer un contenido que no. Pregunta es: ¿por qué que lo estás viendo? O acabas de ver. Hola, hola, ya volví, bro. Lo siento, se me había apagado el control. Mi pregunta es: ¿por qué me hiciste? Se lo confesó una chica perfecta instante. ¿Por qué cada vez esos videos? ¿De qué pasó? Literalmente en mi historial, o sea, el historial de YouTube, aparece que viste un video y dice que es novio, no sé qué cosa, anime loco, y está muy anime, ya tú sabes. Ah, bro, no critiques mi gusto, bro, yo veo anime cuando estoy tranquilo, bro. Yo puedo ver anime, loco, pero tampoco anime pop. Bro, yo veo cualquier anime que tenga... Con que tenga... está bien. Cuando... Ajá, por decir así, que tenga trama, bro. Que los personajes tengan trama. No, bro, trama. No, no eso, bro. No, no, bro. Me estás... Trama. Ajá, eso, exactamente, bro. Trama, bro. Que tengan trama.
Con que sea uno que tenga eso, bro. Con que tenga eso, un anime es el que voy a ver, bro. Y bro, ya me he visto. Pero bro, yo veo anime cuando estoy de chill, bro, de pana, que estoy jugando solo, bro, me pongo a ver anime. Y bro, no es tan po. ¿Te gusta el anime hentai? Sí, un poquito, nomás un poquito, bro. Pajero. Bro, es que yo veo anime, no tan, o sea, no al punto de bro, what the fuck. Sí, una vez me hice una paja mientras jugaba, loco, pero tampoco está. ¿Qué? ¿Cómo que una paja mientras jugaba, bro? Marico, vi algo, ya tú sabes, uno paro de calubito con mucha. Bro, yo solo, con que tengan trama las chicas, bro, yo veo anime que... Y bro, especial... personalidad. Ajá, también personalidad. Sí, bro. No, lo peor es que se da mucho el drama en los... O sea, hay muchos momentos dramáticos en los animes. Bro, entonces yo me pongo a ver con que me interese, claro. Porque no me voy a poner a ver un anime que nomás tenga trama y ya. También es que me interese, bro. Y voy viendo. Primero pruebo el video, lo voy viendo y si me gusta me lo quedo viendo. Si no, quito y pongo otro. El alumno que enamoró a su profesora sin querer. Este lo veo. No, loco. No está pajero. ¿Qué, bro? No, tranquilo, yo no soy como otros, bro. Mientras juegan Call of Duty, bro. No soy como otros, bro. Yo simplemente veo anime y ya. Entonces, bro, no mal pienses, bro, yo solo veo anime. Como dice Shakira, bro, yo solo hago música, perdón que te salpique. No más no, estoy viendo anime. No, por favor, ya deja. Parece un maricón cantar esa mierda, eso es de gays, loco. ¿Qué? Eso es de gays. ¿Cómo que sé? Porque te salpique, qué mierda. Tú eres un macho pecho peludo que canta. Me estilo mi fama, yo sé, entonces. Bro, no me dejan cantar. No puedo cantar eso, bro. Bro, que te dejen, bro, que te dejen decir grosería no significa que yo pueda decir cuántas. La locura estaba a mí, la locura. Yo sé que. Sinceramente, bro, la tengo bloqueada esa canción, bro. Yo soy Satán y me puedo volar. No, bro, dice, yo soy Satán y sé volar, no le tengo a la muerte, a la ruleta rusa vine a jugar. Pero, bro, dice, yo soy Satán y sé volar, no le tengo a la muerte, a la ruleta rusa vine a jugar. Bro, ya voy para allá, bro, ya voy para allá. Son tres. Estamos en... tres? Ah, no, adiós. Ya me trataron de snipear y lo consiguieron, bro. Me voy. Yo solo voy a preparar el tiroteo, bro. Digo, comida, quiero echar otra partida, pero... Yo tanto así, va, que no sé que tengo el cita, así. Bro. La parte más rara es cuando dice uno sabe que quién eres. Bro, para mí la parte más turbia es la que dice, bro, que ya no sé si tiene, no sabe si tiene. La forma más rara es cuando dice una paja con los pies, loco, ¿qué? ¿Qué es una paja con los pies? No quiero imaginar eso. Bro, eso solo lo hacen. Eso es entre dos, bro. No así, bro. ¿Qué? ¿Cómo te sabes esa mierda? No sé, bro. No. Dado contexto. Bro, vos sabéis cómo sé yo eso, bro. Así que no estéis. Ah, verdad, se me olvidó que veías. Y por lo menos no toques ninguno de estos temas cuando estamos jugando. Entonces, a veces dicho, me he follado a alguien, una palabra muy extraña, mi padre está al lado mío. ¿Tienes algún problema o qué? ¿Qué cosa? ¿De qué? ¿De qué estamos hablando? A veces dice cosas inapropiadas que dicen mis padres. Pero bueno, porque nosotros uno dice, yo veo, ya entre mis padres están los ellos y estoy temblando, lo que no escuchen. ¿Qué así cosa? Que me gusta este tema, cuando estamos jugando. Cuando tú ves que yo quiero tocar de los temas así o cuando hablo de ellos, es que puedo, loco, porque no están mis padres, pero cuando yo no... No te preocupes, sobre... Gente, atrás. Oh.
¡Cubre, cubre, cubre! ¡Bro! ¡Doble Uzi! El man tenía doble Uzi. Bro, esa Uzi es una pistolita, bro. Una, está en, clasificada como pistolita, no en su fusil. Es en la parte de pistolitas, bro. ¿Pero qué nivel necesitas para verlo? No sé, bro. Yo pienso tan y sé morarnos. Mala muerte. Vine a jugar. Hola, bro. Bro, y vos deja de decir groserías, lo que te voy a decir. Si vos no querés que hable cosas en el papá, vos no digas groserías, bro. Ok, estamos en un acuerdo. Porque, bro, mi abuelo, bro, lo tengo aquí al lado, literalmente. Entonces, cada cosa que te escucha, tal vez se lo diga a mi papá, pero por pura suerte no se lo ha dicho. Entonces, si no se lo hubiera dicho ahora mismo, no, ni siquiera creo que estuviéramos hablando. ¿Y no te lo hubiera dicho qué? Creo que ni siquiera deberíamos estar hablando en este momento, si lo hubiera dicho ya mi papá. ¿De qué? Entonces, de que, bro, de todo lo que dices, bro, las groserías y demás. ¿Tú? ¿Yo? Tú, bro, ¿quién más? ¿Mi dónde es? ¿Por qué? Y hiciera, harías eso. Eso es el chivatón. Pero bueno, hay gente como tú. ¿Qué cosa, bro? ¿De qué estás hablando? Bueno, que dice que no quería decir grosería. Es bastante me chivateo, que le digas porque digo grosería. Bro, yo no, bro, es mi abuelo, te acabo de decir que lo tengo aquí al lado, literalmente. Él escucha todo lo que hago y digo. Entonces, bro, cada cosa que diga ahí. Cálmate. Enciendan motores, prepárense, salimos en 3. Preparados. Luz verde, es hora de entrar a la zona de guerra. Tenemos el equipamiento y paracaídas. Salimos en 3. Las reglas son simples. Atacar a cualquier amenaza. Nos vemos del otro lado. Resurgimiento. Se puso bueno el anime. Se puso bueno. Bro, se puso bueno el anime. Silencio. Ok. Yo solo acabo de... Bro, yo solo hablé de anime. Hablando vos, pero... Yo solo hablé de anime. Se puso bueno. Caja de suministros marcadas, aseguremos esas posiciones. Casi nada. ¿Qué? Ajá. Dámelo, pues.
Soy yo, ¿sabes? ¿Tienes placas, Miguel? Tambro. Ok, placa. Ahí viene el gas. Así que quiere ir ahora mismo. Préstelo. Tuya. Ajá, que si puede, ajá, que quiere verlo ahora mismo. Que si puede trabajar con él, pero que no se le puedo dar. ¿Cuánto te lo pusiste? 600 ahora lo bajé. Te voy por 300. ¿Voy? Por 300. No, digo, no. No, gracias. Por 300, no, thank you. Espérate, pero no le digas un disparate, no puede ser así. Te pueden reportar. Dígale, mínimo el precio que tú crees que sea el mejor. Mínimo que. Tiene una entrega de armamento. Fabián. Es lo mejor que puede dar. Fabián. ¿Cuánto es lo mejor que puede dar? Fabián. Sí. Un carro, bro, de esos de monte, bro, les explotó mi nada y se murieron, bro. Buena, buena. Cuidado, cuidado, atrás, ¿dónde van? Cúbreme, cúbreme, cúbreme. Gas avanzando, nueva zona segura localizada. Tranquilo, tengo sniper, yo cubro. Voy por mi luz, bro. Soldado enemigo acercándose. Me comienzo con la tesa, un café con la tía. Cúbreme. Tírate, tírate. No, bro, estoy literalmente acá. Ya estoy. Lo maté. No, no, no. No puede ser posible que me hice la mejor de kill del mundo y de repente no me han nacido los random. Me matan. Mata uno.
Revívete, loco, se están riendo. Están arriba recargando, los manes están curando. No. Muerte, loco, me va a dar más puntos. Miguel, ¿me escuchas? No se te escucha. Ajá. Ey, que hay 6 personas. ¿Quién es? Bro. Ahí nos ganamos. Dale, tú. Bro, ¿me escuchas? Sí. Ajá. Dile, cuidado, bro. 5:35. Te escucho, Miguel, sí te escucho. Ya va, acá no se va a ver. Oye, ponle 5:35. Ajá, bien que sí. Ah, sí. Fabián. ¿Eh? Bro, los audios de la gata esta, bro, son un poco muy cancelables. ¿Se quiere ir adicionando? The case. In the case. E-A-N-C-A-S-E. Protecto. Muerto, bro, vení, muerto. Vení, vení, vení. Acabamos con el terror del área. No, ahí están, en la pared, me snapeó uno y otro me mató. Bueno, bro, pero. Sí. 30 segundos, es lo que tienes que sobrevivir. Está arriba, ahí campeando, tiene una termita. ¿Ves? Te dije, se la comieron, ahora tiene otra termita. Uno, down, down. Volví. Bro, bro, ¿qué se hizo el otro man? Bro, pensé que tenía el apoyo del otro man. Bro, se están concentrando en reviviéndolo, bro. Rápido, agarra tu loot, que se están concentrando en reviviéndose. Agarra tus cosas y ve por ellos, bro. Agárralo, ahí, ahí, van a subir, van a subir. Bro, ahora mismo van a subir. ¡Ahí están! Mata uno, mira. Fabián, no hubieras tirado algo, no sé, para marcarlos, bro. Marico, solo tengo un arrojadizo, ¿qué queréis? Bro, simplemente ir con precaución, no ir a lo loco, bro. Marico, pero mata uno mismo. Lo revivieron, bro. Ve por ello. Y deja que suban, quédate campeón del techo, para que suban. Bro, ya me están disparando. Bro, el man está acá. Los manes están campeando ahí, voy a tirar una termita. ¿No están? Se mató el traje. Se los mató todos. Voy por los otro. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Es el problema, ¿dónde están? Caí. Ah, me está matando. Ayuda. ¡Tírate! Hijo de... Fabián, no digas con la brota. Con un SBS, con mira de flanco. Espérate. Muerto. ¿En serio? Me está diciendo que este man me va. ¿Sí? Rápido. Okay, es la partida más rara que he tenido miedo. Revi, tranquilo. Fabián, ayuda, Fabián, ven por mí, bro, por favor. Por te tío, lo pido. Bro. Acá conmigo, acá conmigo. Aquí. Fabián, estoy aquí. Estoy aquí, bro. Gracias. Vamos, loco, eso es un resurgimiento. Agarré un arma. No. Hay que revivirlo, no vaya. Oh, voy por el chef. Esto sí se merece la pena. ¿Dónde están los otros? Ya los marcan. Un Makarov. Falta el último, bro. Falta el último, bro. Y espérate, no sabes. No tengo pila. ¡Cayó uno! Espérate, cúbrime. Te cubro. Bro, rápido, tengo que ir por el man. Ya. Vale, bro. No pueden revivir, loco. La mano no va a revivir. Ya que necesitamos ir por él. Ya está. Alguien en moto, bro. ¿Dónde? Ya lo marqué, bro, lo marqué. Entre los 10 mejores.
¡Cuidado, Fabián! ¡Bro! ¡Alguien me está snipeando, bro! ¡Bro, vamos a luchar, bro! ¡No! ¡Bro, pero tengo igual! ¡No voy a fallar, para allá hay gente! Es que estoy looteando, bro, un poquito de... ¡Ah! ¡Atrás! ¡Muerto, muerto, muerto, muerto! ¡Yo lo maté, lo maté, lo maté! Sígueme, bro, vamos a ir. No me hace nada, tengo café con leche. Para algo más. Pero no me decían nada. Pero ya me preguntó, yo solo le dije algo así, lo más ligero. Bro, por acá, por acá, por acá. Oh, no, yo por ahí no voy. Ok, ya, cuéntala. Arriba, arriba, arriba. Me lo maté. Tremendo aquí. Muerto, muerto. ¿No hay alguien con máscara, bro, en todo esto? ¿En serio? Déjame recargar. ¡Oh, bengala! ¡Me sí, aluda bengala, bro! ¡Uno se tiró, bro! ¡Uno se llegó a tirar! Lo veo, lo veo. Voy a esperarlo. ¡Muerto! Bueno, ¡toma clip! Clip.